Hola, bienvenidos a un nuevo video o vlog en el canal. El día de hoy, como pueden ver, estamos en la Librería Internacional de Moravia porque, ahí están chiquillos, estamos preparándonos para el book meet de El Cuento de la Criada. Así que el día de hoy estoy muy muy emocionada porque tenemos dos invitadas especiales. Tenemos a Vanessa Pacheco, que ella es máster en literatura inglesa y realizó su tesis basado en El Cuento de la Criada, de una visión distópico feminista. Y luego vamos a contar con Sumei, que ella es una blogger y activista feminista. Así que siento como que en esta reunión vamos a aprender un montón y va a ser demasiado edificante. Así que ya quiero que empiece. Bueno, chiquillos, ya pasó la reunión del club de lectura. La verdad es que estuvo súper, súper bonita. Quiero agradecer muchísimo a todos los que nos acompañaron, a todos los que llevaron comida deliciosa porque pudimos compartir. Estuvo muy bonita, aprendimos un montón. Muchísimas gracias a Vanessa Pacheco por habernos acompañado. Siento que fue más que solamente hablar del libro, aprender bastante sobre lo que es el feminismo. Por ejemplo, estuvimos discutiendo porque a pesar de ser un libro tan bueno, ha pasado desconocido e inadvertido por tanto tiempo. Una de las cosas que más me gusta y disfruto del club de lectura es el hecho de que todos aportemos, que todos hablemos. Se discute muchísimo lo que el libro le hace sentir a cada persona. Y la discusión se vuelve muy rica y muy, 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 muy provechosa. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y también muchísimas gracias a todos los que llevaron regalitos. Voy a enseñarles los regalitos que nos dieron y los regalitos que llevaron para rifar. Primero tenemos el cuadro súper bonito que nos hizo Now del canal de Señorita Lestrange, que se los voy a poner por aquí y les voy a poner por aquí todas sus redes sociales. También Monse de Cloudguard nos hizo unos separadores súper, súper bonitos. Alfie de Librópolis también nos llevó separadores demasiado bonitos y me regaló esta tarjetita súper, súper bonita de los cuentos de Edgar Allan Poe. También teníamos separadores que nos había hecho Nana para Orgullo y Prejuicio. Ah, bueno, y también tenemos unos separadores súper bonitos que nos los hizo Katy del canal de Katy Murillo, Katy Muri, y la postalita que hizo Link de El Cuento de la Criada. De verdad es que muchísimas, muchísimas gracias a todos. También muchísimas gracias a Katy porque nos tomó unas fotos todas bonitas. Sarai también tomó fotos muy, muy, muy bonitas. Y a Frank Herrera, el escritor, que hizo un micro relato que lo pueden encontrar en su Instagram. Voy a copiarles todas las redes sociales de todas estas personas súper, súper lindas en la cajita de descripción. Si quisieran unirse al club de lectura, lo único que tienen que hacer es formar parte del grupo de Facebook, que también se los dejo en la cajita de descripción, o seguir al grupo en Instagram para que estén atentos a todas las noticias de cuándo son las reuniones, cuáles son los libros que estamos leyendo, cómo escogemos los libros.
Toda esa información la encuentran en esas redes sociales, así que estoy súper contenta, muy, muy agradecida. Yo creo que lo que más estoy es agradecida de contar con todos ustedes y aparte de eso, todo lo que aprendí en esta reunión del Cuento de la Criada, un libro que me marcó tantísimo, que disfruté muchísimo más, aunque me hizo sufrir y yo estaba un poquito dolida por todo. Pero bueno, muchísimas gracias por ver el vlog y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!